han venido proponiendo y realizando. ¿Qué diferencia una de otra? El casa por casa de la oposición a este despliegue de las fuerzas que acompañan al presidente. Bueno, porque el otro, el supuesto casa por casa que hace lo más unche, se lo plantean en un show mediático. Simplemente la preparación de dos o tres casas. Allí llevan al candidato, está la cámara de televisión allí, toman ese momento, luego lo montan en un carro y se lo llevan. Y lo venden entonces como que si estuviese haciendo un trabajo de contacto, porque siente, no lo puede hacer como lo estamos haciendo nosotros, casa a casa, barrio a barrio, urbanización a urbanización, sector por sector, no lo pueden hacer porque hay un rechazo de la población venezolana, produce ruido la presencia de ese señor en las comunidades de nuestro territorio, y ese rechazo lo han transformado ahora, como no hay aceptación, lo montan el show ese mediático para decir que están ellos realizando el trabajo este de visitar. Pero nosotros tenemos, digamos, este trabajo que estamos haciendo de manera muy responsable, de visita, digamos, sistematizada, la información, de orientación a la comunidad, es la diferencia. Y además que nosotros llevamos a las casas también, no solamente, vamos con una propuesta concreta, la misión. En segundo lugar, con una propuesta política, el proyecto nacional Simón Bolívar. En tercer lugar, con un liderazgo consolidado, que es el del comandante Hugo Chávez. Y en tercer lugar, que lo estamos haciendo, digamos, sin demagogia, ¿no? Con sinceridad, abocados a lo que es la necesidad real de nuestro pueblo, ¿no? Hablándole a él como durante todos estos años se le ha venido hablando, y en el compromiso que ha asumido el comandante presidente y la Revolución Bolivariana con el pueblo venezolano, porque la Revolución Bolivariana es pueblo y el pueblo es la revolución.